bienvenidos a Satélite Models Moda. Hoy tenemos un programón, un programa internacional. Nos visita Claudia, Claudia Fortuny de la marca Cravalana. Es una mezcla de corbatas con collares, ya lo van a ver y les van a encantar. Además, tenemos la segunda parte con Francisco Ayala, fuimos a su atelier y nos mostró un montón de cosas maravillosas y lo vamos a ver. Todo esto y mucho más, pero lo vamos a ver después de la pausa. ¿Qué les parece? No se vayan. La semana pasada recibimos a Pablo De Francesco, el dueño y diseñador de la marca Chesco. Bueno, esta vez fuimos a visitarlo y él nos mostró un montón de propuestas más y las queremos compartir con ustedes. Y acá estoy con Pablo De Francesco nuevamente. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Ale, buenas tardes. Qué bueno vernos de nuevo. Sí, así es. Bueno, como se acuerdan, la semana pasada estuvimos juntos en el piso con la colección, con los modelos, mirando los nuevos diseños de la colección nueva. Sí, así es. Y la verdad es que tuvimos una experiencia maravillosa. Uh-huh. Mostramos algo, un poquito de lo que va a ser nuestra nueva colección, Cherish, como decíamos el otro día. Sí, ¿qué significaba? Contalo de vuelta porque me encanta el concepto. Es una evocación a la gratitud y el amor. Eso me encanta. Sí, es un concepto que denota energía, que trae la particularidad del descubrir sensaciones. ¿Sabes por qué me gusta? Porque acá en Satélite Models Moda lo que resaltamos siempre es un concepto de la moda diferente, en donde no sea algo superficial, sino como que cambiar ese concepto de superficialidad y darle como una especie de sentido, ¿no? Sí, y en ese sentido, Ale, tal cual decíamos el otro día, nuestra propuesta nace desde el adentro y hacia el afuera, ¿no? No consideramos las tendencias como definitorias de la propuesta de cada colección, de cada temporada, sino lo que entendemos es que las necesidades del hombre actual, del hombre moderno o de la persona uh-huh. moderna, como referíamos el otro día, son las que marcan cuál es el estilo que estamos creando. Es una cuestión más de sensaciones, ¿no? De necesidades, sí. Del día a día. Es una cuestión kinestésica, es una vivencia de las emocionalidades. Y de hecho, en los parámetros de definición de nuestro negocio, de nuestra uh-huh. empresa, lo que marca el rumbo es la consideración de los objetivos de desarrollo individual, donde la manera de pensar, el nivel de conciencia, la emocionalidad, la consideración del ser tiene un papel fundamental. Bueno, y por eso también vestís a periodistas, actores, artistas del mundo del espectáculo muy importantes, ¿no? Y que se deben sentir súper identificados con tu marca, ¿no? Sí, también porque la verdad que en la poca vida de Chesco hemos tenido la oportunidad de, uh-huh. de llegar a todas estas personalidades, sí, como os referís. Un montón. Siempre entendiendo que nuestras prendas acompañan a las personalidades, pero también acompañan a todos aquellos que nos eligen. No son nuestras prendas las protagonistas. Los protagonistas son los que llevan nuestras prendas. Muy lindo, es muy lindo. Y vos me desafiaste en el programa a que use una de las prendas de la línea de Chesco. Así ha sido. Porque como sabemos es, está como apuntada al público masculino, pero la verdad que son tan lindas y tan versátiles que las podemos usar todos, ¿no? Sí, es una propuesta que nace inicialmente para el público masculino, pero que después el mismo mercado nos ha mostrado la capacidad de usabilidad por cualquier persona que las quiera sentir. Tal cual, y la estoy sintiendo perfectamente porque este poncho es divino, no solamente divino, sino también al tacto, súper suavecito, la calidad es bárbara, así que el desafío cumplido y yo chocha. Qué bueno que te guste. Muy lindo, es súper lindo, la verdad que sí, me encantó también el mono que vimos, por ejemplo, en el programa. Una propuesta súper canchera, súper linda y encima
con esa impronta del lino, ¿no? En esa calidad de prenda que la verdad que da como un distintivo. Sí, la prevalencia de linos en esta colección es importante. Uh-huh. El lino es sinónimo de verano, el lino es sinónimo de frescura. Y de sofisticación. De sofisticación. Como lo decíamos en alguna acción de branding que estamos desarrollando por estos días de cara a la llegada del 16, donde presentamos nuestra colección en el espacio de Mobidec. El 16 es tu desfile. Sí, el 16 es nuestro desfile, el espacio de Mobidec, Costanera, están todos invitados desde ya. Vamos a estar con Satélite. Sí, los esperamos allí. Y nosotros tenemos una fuerte presencia en toda la colección del aire mediterráneo. Y por eso la elección del lino, la elección de sedas, la elección de rasos, la elección de géneros que tienen esa sensibilidad tan europea, ¿no? Europea, tal cual. Sí, sí, tan italiana, tan sofisticada. Sí, así es. Y de hecho la evocación de la Toscana en el proceso creativo ha estado permanentemente considerada por nosotros. Nos remite a la costa azul, no sé, a la costa de, no sé, Positano. Sí, 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 sí. Sí. Flasheo por ahí. Nos hace vivir sensaciones que quizás hemos podido transitar. También nos recuerdan paisajes de series, de películas, de momentos compartidos con quien nos haya tocado en cada oportunidad, sí. Pero sí, también, y la búsqueda nuestra siempre ha estado relacionada primariamente con la consideración de las raíces, siendo que muchos de nosotros tenemos raíces italianas. Así es, así es. Y bueno, Chesco haciéndole honor a la familia, ¿no? Porque es de Francesco. Sí, sí, sí. Chesco es el nombre de la empresa que surge como consecuencia de las últimas 5 letras de mi apellido. De tu apellido, sí. Perfecto, sí, bueno, sí, qué lindo. Y bueno, pronto entonces nos estamos viendo el 16 de septiembre en tu desfile. Más o menos contanos cómo va a ser la propuesta. El 16 de septiembre, como vos decías, nos vamos a presentar en Mobidec. Uh-huh. En la Costanera. En la Costanera, en Buenos Aires. Creamos una propuesta que no solamente trae moda, sino que estamos desarrollando un show donde vamos a compartir moda, pero también vamos a compartir encuentro, también vamos a compartir alegría, también vamos a compartir sensibilidad expresada a partir de la moda, expresada a partir del canto, expresada a partir de el compartir con quienes nos han apoyado para poder llegar hasta acá. Y con todo aquel que quiera sumarse a conocernos más. Para divertirse un poco también. Bueno, un placer estar con vos nuevamente y te vamos a seguir acompañando en el desfile el 16 de septiembre en Costanera, en Mobidec. Así que muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Ale, gracias por la nota y gracias por el espacio, gracias por vestirme ser parte también. De Chesco. Y gracias a vos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bueno, ¿les gustó esta propuesta? ¿Vieron qué lindo? La verdad es que creo que los sorprendí, ¿no? Porque es una marca de varones, pero también me probé algunos outfits y quedaron divinos, como por ejemplo el mono, que es alucinante. Esta cuestión de poder jugar con la moda y que las prendas sean unisex y que las podemos usar todos. Espero que les haya gustado. Vamos a una pausa y seguimos con más Satélite Models Moda. Y seguimos en Satélite y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a la segunda parte de la nota con Francisco Ayala, el presidente de la Cámara Argentina de la Moda, que nos sigue acompañando con muchas más propuestas. Estuvimos en su taller, hablamos un montón, vimos distintas técnicas, puntillas antiguas. Bueno, ya lo van a ver, los dejo ahí con la nota. El corte atrás, la irregularidad, todo el trabajo, el hilo de seda tejido con este punto maravilloso. Medio punto.
es medio... Y después con todo este... De llama, ¿no? Exactamente. Los flequitos. Flequitos de con lana de llama. No, es toda una obra de arte esto. Y son cosas muy simples, pero viste que tienen un impacto... Totalmente, para el que busca también una propuesta diferente, no ser la novia convencional, el vestido blanco, viste, nosotros, nadie que viene acá es convencional. Exacto. No. Acá es especial todo lo que viene. Y este es un vestido tejido... Este es un vestido que está tejido en crochet. Y bueno, entonces ves que es una propuesta totalmente artesanal, tiene tejido, tiene este tapado, donde tenemos... son flores de jacarandá. Están pintadas en dorado y como, bueno, tomamos la atribución de aplicarle este color que es un rosa Dior. Un color un poco que puede ser una síntesis de la colección. Es una propuesta muy simple que tiene toda su estructura porque es un gran... Está hecho en micado de seda. Es un tapado que... Está cortado, está estructurado, ¿no? Que tiene la estructura suficiente. Es majestuoso. Es muy simple y es imponente. Es imponente, es original, simple e imponente porque uno se siente una reina. Justamente que sale de lo tradicional. Uh-huh. Nosotros siempre, desde hace años, trabajamos en el mercado de las novias. Es muy difícil innovar en este rubro. Totalmente. Y nosotros siempre tenemos un diálogo con el arte, donde se fusiona la pintura con el diseño y también con lo artesanal, ¿no? Porque el vestido tejido tiene lo suyo. Es un género aparte que queda armadito. Un micado de seda. Las mangas abullonadas, ¿no? Tiene un corte increíble. Y está pintado el espejo, ¿no? Que vas repitiendo el motivo. Hermoso. Y también es argentino. Por la flor, ¿no? Del jacarandá. Ah, sí, nuestro jacarandá. Hace que estas cosas se inscriban también en una tradición, que son nuestros temas. Es todo como estar en, no sé, en el Malva, ponele, porque la verdad que es una propuesta no solamente de moda, sino también de arte. Bueno, y todo está inventado. Por ejemplo, esto que vos tenés puesto uh-huh. es un chaleco capa, tejido con fibras de llama. Uh-huh. Nosotros diseñamos la tela. Ese es un chaleco Ankai. Es un clásico nuestro y que se puede usar como vestido. Claro, uno se siente como en un personaje, es como que te anima a jugar. Y además vestirse es un hecho del que nadie puede estar exento. Pero fíjate que todas estas cosas nacen de otro lugar, que claro. No son las tendencias duras. Por ejemplo, con lo que vos tenés puesto, pero si te vistieses con un vestido de seda, También queda bien, porque son texturas naturales. Y los colores, aparte, que combinan con todo. Me encanta. Parte de las propuestas que presentamos tiene que ver con estos trajes que están hechos en lino. Están pintados a mano. Muy bien. Tienen una guarda que es un diseño toba. Fíjate qué moderno, qué contemporáneo. Además está decir que está todo pintado a mano. Lo pinté yo. Qué belleza. Es una gasa de seda que está toda pintada, tiene este cuello en forma de peto, la espalda que queda en cruz. Y los plisados, mirá este plisado. Son trabajos muy virtuosos, de mucho trabajo. Mirá la espalda ahí. Esta es la parte más complicada del asunto porque está hecho absolutamente a mano, todas estas alforzas. Claro. Un chaleco. Ay, esto queda lindo. De organza de seda natural. Que tiene que ver con la misma pieza que tenés puesta vos, Ale. El corte, majestuoso, claro. Y etéreo a la vez, ¿no? Porque... Súper simple, súper elegante. Es una organza de seda natural. A mí me gusta muchísimo la simpleza de este traje. Que es un jumper, un cuadrado. Todas tienen distintas reminiscencias. Y esto, fíjate que te estoy mostrando propuestas de cosas recontra simples. Sí. ¿No? Donde se destaca el material y también la idea del diseño. Mira, dentro de la simpleza, esta propuesta es un traje de línea. Ay, me encanta esto. Esto no podemos dejar de mostrarlo. El encaje en la punta. Es un encaje muy bonito. Muy lindo. Ese vestido es un juego. Son vestidos camiseros. Me encanta. Hechos en puro lino, hay cosas... Es como que cada prenda te envuelve y te abraza, porque las texturas, que no se pueden transmitir quizás por televisión, son tan suavecitas, tan lindas. Acá tenemos esta propuesta que
es un poncho, capa. Esto se puede usar, por ejemplo. Claro, podés ir jugando y poniéndolo de diferentes formas. Es algo que se pone de diferentes formas. Esto está muy bueno porque te permite taparte, descubrirte, son cosas que quedan en un medio punto. Claro. Acá es donde yo trabajo, es donde pinto los géneros, donde entrego el trabajo, donde tengo los materiales. Es un poco donde están las cosas que vamos a utilizar. Estos son los tocados, ¿no?, de la última colección, son de Fabiana Pujati. Y este peinetón fue el final, el que acompaña el traje de novia final. Está todo pintado con pintura dorada. Es parte de estas cosas que nosotros hacemos de manera sectorizada, personalizada. Claro. Y aplicando todas estas técnicas. Son unos tocados, se han hecho con las fibras de llama y van. Qué maravilla, ¿no? Me encanta. ¿Acá si no te sentís una princesa de la monarquía? Son cosas que tienen que ver con muy nuestras. ¿Vos sabés que eso tiene una inspiración precolombina? Buscar una identidad en la moda, una identidad que sea nuestra. Vos dijiste un fascinator porque lo remitís, bueno, pero tiene nuestro código. Un producto autóctono, ¿no? Bueno, algo que tiene que ver con nosotros, con nuestros materiales, con nuestra historia. Bueno, yo que seguiría todo el día mirando acá porque tiene un montón. Bueno, mira, acá quedaron los colores con los que estuve pintando. Ahora, ¿cómo usaste la paleta de colores para...? Mira, mucho dorado, acá está, marrones. Rosa Dior. Sí, es un color muy particular y que da una gran calidez, combinado con el dorado. Como un poquito más atenuado a un coral, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un coral más atenuado. Sí. Estas puntillas son todas cosas que, como te decía, que son muy valiosas y que nosotros vamos atesorando y llegado el momento las vamos utilizando en distintas cosas, pero siempre poniéndolas en valor. Se habla de esto, de volver a incorporar el tiempo como un valor. El tiempo es oro, ¿no? Y el respeto por el artesano y el respeto por el medio ambiente. Uh-huh. Y sobre todo, vos sabés que otra cosa que se pondera muchísimo es que las cosas nazcan de un proceso de investigación que además implica una técnica. Bueno, un lujo para mí es estar acá con vos, aprender tanto, mirar cosas tan maravillosas. La verdad que te maravilla la vista, es impresionante y aprendí un montón. La verdad que sí, lujazo estar acá con vos. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias. Esperamos seguir acompañándote en todas las propuestas, en los desfiles, en que vengas al piso cuando quieras. Que por supuesto, nos encanta. Ahí vamos a estar. La verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les pareció la nota? ¿Les gustó? A mí me encantó, quedé alucinada con todas las puntillas antiguas, las técnicas que usa Francisco, todo lo que aprendimos además, tanto en el atelier como en su desfile y también en el piso que estuvo acá acompañándonos. Así que bueno, vamos a seguir con la diseñadora de Cravalana, pero esto va a ser después de la pausa. Bueno, y ahora sí, en este bloque vamos a recibir a una diseñadora internacional. Ella es de Italia, de Verona, de una ciudad muy romántica. Siempre tuvo fascinación por las corbatas y las coleccionó a lo largo de todos sus viajes, especialmente en Italia. Recibimos a ella con un aplauso muy fuerte. Claudia Fortuny, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ella es la dueña y creadora de la marca Cravalana, ¿es así? Sí. Bueno, contanos cómo surgió el nombre. Allora, Cravalana es la unión de cravata y colana. Una cravata es una corbata. Sí, transformada en colana. Cravalana. La corbata transformada entonces en un collar. Estas dos palabras forman mágicamente entonces el nombre de la marca. Bueno, estamos muy contentos de
recibirte acá y bueno, nos encantó, nos maravilló todas las cosas que estuvimos viendo. La mayoría de las corbatas son todas de seda. Sí, tutte de seta. Mi piace no lavorare con le cravatte de seta perché prima di tutto perché sono sete naturali e le trasformo e mi piace proprio per quello perché sono i colori, uh-huh. Le sete molto belle veramente. E come se ti occurrió questa idea di trasformare in collar? ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Bueno, ¿cómo transformo esta corbata, que es una prenda de hombre, que es un accesorio para el hombre, lo transformo en un accesorio de mujer? Così è stato veramente. Io le ho collezionato sempre le cravatte, ne ho tantissime. Uh-huh. Allora una volta ho detto, cosa faccio con tutta questa collezione? Perché sì, ce le avevo, però non le utilizzavo. Allora ho trasformato la prima. Sono andata in un evento, l'ho trasformata. Ha piaciuto moltissimo. Te lo hiciste para vos primero? Sí, per me, per un evento. Allora sí. Me la sono messa in un modo particolare, le ho messo dei cristalli e ho visto che è piaciuto molto. E la gente seguramente te mirava e decía, wow, che lindo, dove lo compraste, dove lo conseguiste, no? È stato così, veramente. E niente, così è stato. E ho iniziato a creare una, due, tre, quattro... Ho iniziato a fare delle mostre, piccole mostre. Dove... Todo con tu colección de corbatas, sí. Que tenías guardada. Così. ¿Cuántas corbatas puede ser que tengas, más y o menos? Ne ho più de 1000. Un montón. Sí. ¿Y de dónde las conseguías? Por ejemplo, bueno, la mayor parte eran de Italia, sí. Como la mía que tengo acá, que sí. Bueno, después las voy a mostrar, que tiene el mapita de Italia, es hermosa. Sí. Y hay otras que, por ejemplo, ¿dónde las podrías llegar a conseguir? ¿Las conseguías? Le ho trovate nei mercatini, girando per il mondo. Io sono antiquaria, anche lavoro nell'antiquariato. Y la mia prima collezione sono stata 50 cravatte che mi ha regalato la mia mamma. Ay, qué lindo. 50 cravatte. ¿De la familia? Sí. Me dijo, queste cravatte sono per te. Y de lì è iniziata la mia passione, no? Per i colori, le fantasie. Y le compro dappertutto, dove incontro qualcosa. Qué lindo valorizar un accesorio, vamos a decir, o sí. Una prenda que es de tan buena calidad y antigua en algunos casos. Entonces, sí. La seda, todo el material que tienen, la verdad es que está buenísimo que le demos este valor y que no para hacer estos hermosos diseños. Sí, la moda sustentable, ¿no? El recupero. El recupero de objetos, digamos, la recuperación y sí. La revalorización, sí, ¿no? Absolutamente. Perché l'uomo non li utilizza più. L'uomo non utilizza più le cravatte, allora io ho dato una seconda possibilità. Ho detto perché no riproponerlo in un altro modo. Y crear de un accesorio masculino, uh-huh. lo pasado al femenino. Que son tan lindos. Vos sabés que yo tenía muchas corbatas de mi abuelo, las guardaba y todo. Y decía, bueno, de repente a veces uno no las quiere usar como hombre. Así que la verdad que es una idea fantástica. Preciosa, fantástica. Y me encanta sí. Todos los apliques que sí. Tienen. Vos usás plumas, usás de todo. Sí, piume, cristales, perle, botones... De todo, veramente, quello que encuentro. Por ejemplo, la que tenés vos puesta sí. Tiene cristales. Sí, questo è un cristallo molto antico, degli anni 50. Ay, qué lindo. Sí, infatti, molto todo bello. De anticuario. Sí, yo sí, recupero todo, me piacciono molto. Amo las antigüedades. Sí, veramente. Poi i materiali sono molto belli, no? I cristalli, una grande luce. Veramente molto. ¿Cuándo presentaste tu primera colección? Y la mia prima colección è stato post pandemia, uh-huh. En una piccola galleria di arte. Me hanno dato la possibilità. Sí. Y allora ho presentato i miei primi 15 disegni, diciamo. E de lì non mi sono più fermata. Ajá. De lì ho fatto di tutto, ho fatto mostre in musei, sono stata 3 volte al Fashion Week. De tutto, veramente. Y allá en Europa tutto. También presentaste tu colección. Ancora no. Porque vos estás instalada acá en Buenos Aires. Sí, adesso estoy presentando tutta el mio arte qui en Argentina, proprio a Buenos Aires. Que la mia prossima mostra será per la notte dei musei, Palazzo Barolo. Ah, qué lindo. Que te invito, Ale. Sí, vamos a estar ahí con Satélite sí, Models certo. Moda, obvio. Y niente, me presento con arte textil. Arte textil, que me han apenas premiado en la legislatura,
ho vinto un premio per la creatività proprio. Qué hermoso, felicitaciones. Sí. Grazie, grazie. Muy bien, qué bueno, sí. Qué lindo. Me encanta esto de revalorizar las prendas, de darle este valor a estas prendas que son de lujo realmente y que tienen también un valor espiritual, como sentimental, sí, ¿no? Sí, histórico. Histórico, sí. Sí, hanno di tutto un po'. Sempre dico, sono accessori unici, sí. Y hanno historia, son accessori con historia. Veramente. Así es. Sí. Y también vamos a ver, ahora cuando veamos a las modelos en el próximo bloque, que las corbatas también adornan varios sombreros. Sí, le transformo. Tú la cravalana nasce così, questa è una cravalana, però dopo la puoi mettere in un sombrero, uh-huh. La puoi mettere in un poncho, la puoi mettere sopra un vestito elegantissimo come il tuo. Claro, esatto. Si può utilizzare con i jeans, io le ho messe dappertutto, con la lana. Es divino porque, claro, es verdad lo que decís. De repente me pongo una musculosa con unos jeans y unas botas y la cravalana y única. Me queda espectacular. Única. Y después salgo a una fiesta más de gala con un vestido así como el que estoy luciendo ahora. Gracias. Y también con sí. Este accesorio funciona. Así que la verdad que son bastante versátiles. Sí, absolutamente. No, sí. Bueno, buenísimo. ¿Y los sombreros de dónde los conseguís? Colecciones. Colección también de sombreros. Sí. En lugares vintage. Sí, questi che presento oggi no, sono molto contemporanei, però ho dei sombreros anche molto vintage. Alcuni sono antichi. Sì, 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 una grande collezione che mi piace proprio per quando faccio le sfilate, così presentarli. Claro. Mi piacciono delle cose un po' particolari. A parte sì. Los materiales de los sombreros antiguos, no? Che sono come de pelo sì. Y demás, sì, están sì. Buenísimos. Sì. La verdad che, bueno. Bueno, vamos a seguir charlando con Claudia, que la verdad que es divina. Gracias. Pero vamos a ver también la colección de las cravalanas en los sombreros y en los collares, pero esto después de la pausa. Bueno, y seguimos acá en Satélite Models Moda con mucho más diseño y moda. Y bueno, cravalana es única como la persona que los usa, ¿no? Es así el eslogan que me fascinó. Es así, veramente, única. Me encanta porque, bueno, cada pieza de cravalana es totalmente distinta a otra. No hay una cravalana igual a otra, ¿no? Todas son diferentes, exclusivas, como cada persona, ¿no? Que todos somos únicos. E irrepetibles. Absolutamente. Así que, ¿qué te parece, Claudia, si vamos a ver todos estos diseños divinos en las modelos que nos acompañan hoy? Certo. Allora, iniziamo con Josefina, che l'ho vestita. Loro hanno un vestito prêt-à-porter, quasi tutte, molto elegante, colore bordeaux. Color bordeaux, divino. Sì. Lei ha una cravalana bordeaux, che è una cravalana che ha la immagine del dollaro. Porta fortuna. Ah, molto bene, sì. Questa prosperità. Sì, sì, che per quello l'ho messo dei cristalli anche in colore verde. E dopo ho pensato una cravalana con le perle per il sombrero. Esas perlitas le quedan divinas a la corbata sì. del sombrero. Y después lo demás son todos como cristales, tutti ¿no? Tutti cristalli, verdi e bianchi che ho messo, sì. El color es alucinante, sí. ¿Eh? Queda única, bien, única le queda bárbaro con el color de piel, sí. La verdad es que queda fascinante, sí. Me encanta, sí. Muy muy lindo diseño, bien. Y este bueno es para traer la fortuna, sí, la verdad esto es que... veramente sí, pensando en quello. Y acá tenemos allora, otra opción y acá me encanta porque Magali, viene con plumita. Abbiamo, guardala che bella. Sì, questo è una cravalana che le ho messo delle piume con dei cristalli anche, tutti colorati. Mi piace molto il oro. Sì, este colorcito molto, sì, amarillo, no? Sì, come un sì, sì. Maíz. Sì, molto bello. Muy lindo, che sono come unos arabescos, no? Una sì, especie sì. De arabescos, no? Llegan a ser arabescos. Sì. Ha le piume e con dei bottoni, vedi? Bottoni vintage, con dei cristalli molto colorati. Veramente bella. Muy lindo, la verdad es que alucinante. Después queremos mostrar bellissimo. El tuyo, pasa a desfilar, sí, me imagino, ¿no? Sì, un pochino posso. Bueno, seguimos con la modelo acá en azul. Sì, Hanna. Un azul eléctrico, ¿no? Un azul Francia. Sí,
que está muy bien con el color de sus capelli. Sí, que le queda divino con su cabello, preciosa. Sí, esta es una cravalana bianca, totalmente bianca, en seta, con dei cristales bianchi y blu. Con es una perline. Seda. Sí, seta bianca que es dificilísima sí, de lavorar, sí, muy sí. delicata. Y, lo meso y de conseguir también, ¿no? Dificilísimo, el bianco, guarda. Sono quasi inexistenti. Y qué lindo que queda, cómo sí. resalta el blanco. Combinato, ¿no? Vedi, con el blu, sí, bellísima. Y el sombrerito que le queda divino. Sí, divino sí, y con la cravalana y la plumita. Y le piuma, le ho messo due piume bianche. Y también tiene unos cristalitos. Sí, hay de cristal y de le perle anche. Ahí arriba en el sombrerito, no, divino. La verdad. Qué buena propuesta, ¿no? Para sí. cambiar un outfit, para poder mejorarlo, para poder ponerle un toque personal. Sí, sentirte, ¿no? Algo diferente. Absolutamente. Diferente. Me encanta. Y ahora tenemos el colorado. A Sofía con el su color. El colorado pasión. Me encanta. Sí. Molto bello. Esto lo he combinado el sombrero tutto con Swarovski, antichi. Le ho messo tre, guarda il cuore che l'ho messo dietro, che bello. Il cuore, che lindo. Sì. E dopo sì, ha una spilla anche, avanti, in rosso, bianco e nero. Questa corbata è meravigliosa. Sì, è un bellissimo effetto, no? Tiene un dibujo incredibile, sì. bueno, il colore che resalta è sì. allucinante e le queda... Muy lindo a la modelo, la verdad que es precioso, sí, precioso bellísimo. Este conjunto. Sí, está muy bella. Muy realmente. Bonito, la verdad. Y sí, se ve que se puede meter, vedi esto, una ragazza puede andar a un evento tranquilamente. Me gusta porque aparte, elegante. Claro, una chica joven, una chica más grande, sí. una mujer, cualquiera puede usar una cravalana sí, y queda sumamente elegante y también moderno a la vez. Sí, femenino. Femenino, sí. Muy, muy distinguido, la verdad. Ahora después voy a mostrarlo yo, pero me encantaría, Claudia, si te animás. Va bien, probiamo. A desfilar, que es tan linda ella, otra modelo. Así, vamos a mostrar la cravalana. Allora. Que acompaña este vestido verde Italia, sí, ¿no? Verde Italia, o esta cravalana. Es como un color... un argento, un argentato, digamos, y ha estos cristales. Muy bello, de los años 50, sí, se ve por la luz propia, es bellísimo, muy antiguo. Muy sí, elegante, sí. muy sofisticado. Gracias. Muy lindo, gracias, la verdad. Gracias, no, no. Gracias. Estamos sumamente contentos de recibirte con gracias, todas estas mira. Propuestas y ahora vamos a recibir a todas las modelos con todos los diseños. Qué lindos colores, qué bonitas. Si les parece les voy a mostrar mi cravalana. Exactamente. A ver. Miren qué linda. Bellísima. Preciosa. Esta tiene apliques de... Bueno, acá quiero... Está el mapa de Italia. Venecia. Bueno, está todo divino. Y bueno, tiene unos apliques de unos... ¿Cuál es? Un botón. Botones antiguos. Sí, botones preciosos. Antiguos. La verdad es que es muy, muy lindo. Muy lindo. Bellísima. Y después me voy a poner otra que me trajo Claudia para lucirla con este vestido, así se las puedo mostrar. La verdad que maravillosas, los dejo acá con las modelos, que están divinas. Preciosas todas. Bueno, gracias Claudia. Gracias a ti por el invito. La verdad es que es un lujo haberte tenido en nuestro programa, muchas gracias a las modelos. Divina esta propuesta y bueno, tenemos muchas cosas más para hacer juntas. Se vienen los desfiles, te vamos a ir a ver. ¿Dónde te seguimos? En las redes. Arroba cravalana. Arroba cravalana, así como suena. Así como suena. Perfecto. Te vamos a estar siguiendo en las redes y acompañando en todos los desfiles prontamente. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido y gracias a las chicas también. Gracias mille a te por el invito. Grazie.
Bueno, y se fue volando nuestro programa, ya se terminó. Le agradecemos, como siempre, a los chicos de LAM Producciones, a Canal 22. Como siempre, los esperamos todos los sábados a las 18 horas con más moda, diseño y muchísimo más. Mi nombre es Ale Suárez y los espero como siempre. Les mando un beso grande a todos y gracias por estar ahí. Thank you.